En casi 70 años de haber llegado la televisión a Colombia, ha habido centenares de programas, matutinos, telenovelas, realities, teleseries, entre muchos más, que han tenido en la presentación figuras que, con el paso del tiempo, se convirtieron en íconos de la televisión colombiana. Hoy, en Mundo Fara, queremos recordar a algunos de los más importantes presentadores de nuestro país. Así que si quieres conocer y/o recordar quiénes son, te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Primero, Otto Greifenstein. José María de Jesús Otto fue un presentador colombiano que estuvo durante más de 40 años en la televisión nacional y se posicionó como uno de los más importantes. A pesar de que no era un galán, su profesionalismo y responsabilidad lo llevaron a ser el animador de programas con mucho impacto en Colombia. Nació en Medellín en 1922, vivió varios años en los Estados Unidos donde se preparó para ser el mejor y lo logró. Participó en la radio y la televisión, estuvo por casi 5 décadas entreteniendo a los colombianos. Aunque inicialmente su sueño era ser actor y logró participar en producciones como Yo y Tú y Don Chinche, su destino estaba diseñado para que fuera animador de programas, labor que desempeñó a la perfección. Como presentador de televisión, empezó en producciones Punch, en programas musicales como Sorpresas Musicales RAS, Estudio en Estéreo, Show de Shows, el Teatro Nacional de Colseguros, La Hora Diners y Noche de Colombia, por nombrar solo algunos. Luego trabajaría para producciones GES como locutor y presentador, donde realizó su trabajo más recordado en los últimos años, Panorama, un programa de entrevistas que presentó desde 1985 hasta 1994, siendo este su último trabajo en televisión. Otto falleció el 21 de junio de 1994. Hacemos ahora el baile en el Club Unión, al compás de la ardiente música costeña. Interpretada por magníficos conjuntos locales, se realiza la competencia de disfraces de este otro centro social de la ciudad. Vemos en primer término la comparsa de los novios, que tiene un éxito extraordinario por la originalidad de su presentación, que merece los mejores aplausos. Segundo, Gloria Valencia de Castaño. Esta mujer, mayormente conocida como la primera dama de la televisión colombiana, bautizada así por Álvaro Monroy, es la única dama mencionada entre los más grandes de la presentación. Con esto no queremos decir que no haya mujeres capaces, sino que muy pocas dieron la medida necesaria, como lo hizo Doña Gloria. Valencia, con 56 años de trayectoria periodística, enfocada a la presentación y entrevistación, es reconocida en toda la nación como una referente de los programas educacionales, en su mayoría, culturales y ambientales. Naturalia, Los 3 a las 6, El Precio es Correcto, Cumpleaños Ramo y Correo Especial hacen parte de las producciones con más rating que presentó de Castaño. Valencia de Castaño falleció en 2011 por problemas respiratorios que había adquirido desde los 14 años. En ese tiempo, cuando era una joven, el frío de la entonces Bogotá que humedecían sus pies al caminar por las calles la enfermó. Todo ese frío se fue a sus pulmones y en una cirugía que le practicaron tuvieron que secarle uno de ellos. Desde entonces solo funcionaba con un pulmón y quedó con un orificio en su espalda de por vida. En sus últimos años, su respiración no fue tan eficiente y finalmente falleció el 24 de marzo de 2011. Sí, Borges, pero hay personajes a los que yo no entrevisto porque sé demasiado de ellos. Eso le pasa a uno. A usted le pasa, José Gabriel. Usted tiene un montón de amigos suyos que dice, uy, qué maravilla estar entrevistando yo a personas que los dos conocemos bien. Qué maravilla entrevista la que le haría. Pero a la hora de la verdad usted no era capaz de preguntarle nada. Correcto. Tercero, Fernando González Pacheco. A pesar de que nació en Valencia, España, el 13 de septiembre de 1932, se consideró enteramente colombiano. Fue traído muy pequeño a nuestro país cuando sus padres huían de la Guerra Civil Española. Fue boxeador, tenista, torero, comentarista taurino, actor de cine, teatro y televisión, programador de televisión, presentador de noticias, periodista y hasta cantante. El famoso, que es recordado por muchos por haber triunfado sin ser estéticamente adecuado para la televisión y tener una voz un poco inentendible, estudió 2 años de medicina, 3 meses de economía y 1 día de derecho, pero finalmente estuvo por más de 50 años en la televisión, que fue su verdadera pasión, desde que debutó en Telehipódromo en 1955. Entre sus decenas de programas, los más famosos fueron Animalandia, Qué pareja más pareja, Elija a su pareja, Alcance la estrella, Cabeza y cola, Siga la pista, Sabariedades, entre muchos más. Pacheco falleció el 11 de febrero de 2014. Verla, ¿en qué puedo? Gracias. Pacheco, ¿sabe cómo se le puede ayudar a una mujer con el oficio de la casa? Hombre, hay muchas formas, pero no sé cuál. ¿Cuál puede ser? Levantando los pies, mi
mientras ella aspira la alfombra. ¿Qué ayuda tal? Oiga, Pacho. Se volvió. Cuarto, Alfonso Lizarazu. El fundador y presentador por muchos años de Sábados Felices es de los más carismáticos animadores de este top. Alfonso nació el 29 de diciembre de 1940 en Girardot, Bucaramanga. Llegó a la televisión por coincidencia. Primero empezó en la radio, era el que decía la hora. Pero había un operador que siempre llegaba tarde. Entonces, un día el gerente de esa primera emisora en la que trabajó le dijo que si volvía a llegar tarde el que leía las noticias, entonces él lo haría. Y así fue. Lizarazu llegó a Bogotá a los 18 años con el deseo de ser ingeniero, pero el destino le tenía deparados otros caminos. Fundó y presentó Sábados Felices, el programa de humor más antiguo de la televisión mundial. Sin embargo, aunque fue el que lo creó y dirigió por 26 años, se retiró voluntariamente. Algunos aseguran que hay un oscuro secreto detrás de su renuncia. Bueno, a ver, seguimos con los participantes porque, repito, estamos en la escogencia hoy del programa. Escogemos los dos que van a competir en la gran final del semestre. Viene ahora un representante de Armenia, Marco Antonio Amaya. Adelante. Quinto, Carlos Pinzón. Este es quizá el presentador con más sentido social de todos los mencionados. Fue el hombre que sintió en su pecho la necesidad de las personas discapacitadas, razón por la cual promovió la creación de un programa con fines sociales, que finalmente no fue creado, pero sí traído por él a Colombia, la Teletón, programa que se realizó anualmente desde 1980 y que él presentó desde entonces, hasta que tuvo que retirarse de la televisión por problemas de salud. En su familia todos eran médicos, pero él no quiso irse por ese lado, sino que, cuando conoció la caja mágica y la radio, se inmiscuyó en ese mundo que lo hizo extremadamente feliz. El presentador fue por muchos años ateo, aunque él decía que era agnóstico. Sin embargo, la forma en que decía que era absurda la existencia de un ser superior fue catalogado como ateo. Sin embargo, 13 años antes de morir estuvo al borde de la muerte y la oración de una hija suya, quien es cristiana, lo sanó. Desde entonces creyó en Dios y fue miembro activo de la iglesia Casa sobre la Roca hasta su muerte el 30 de abril de 2020. Long play número 7. Long play número 7, sí. Claro que vamos a ver si puede salir a finales de este año, Carlos. Okay. Yo le decía por teléfono a Billy Pontoni que este año nos quedó mal porque teníamos la tradición desde hace 7 años de cortar el ponqué de cada nuevo cumpleaños de Billy Pontoni. ¿Qué pasó este año? No, pues que... Sexto, Julio E. Sánchez Vanegas. Julio es, oficialmente, el primer rostro que sale en la televisión colombiana el 13 de junio de 1954. Cuando todos esperaban ansiosos que apareciera algo dentro de esa caja mágica, él, quien era el maestro de ceremonias del general Rojas Pinilla, apareció informando que empezaban una nueva era. Ese día, mientras hacía su alocución, antes de darle paso al presidente de la República, pensó: voy a crear una productora de televisión. Nunca se imaginó que ese era el trabajo del futuro, de su futuro. Fundó en 1957 Producciones Julio Enrique Sánchez Vanegas, que luego fue institucionalizada como Producciones GES, abreviatura de sus dos nombres y primer apellido. Aunque nació en Guaduas, Cundinamarca, a los 10 años se fue para Bogotá y nunca más regresó. Debutó en la radio, en las emisoras La Voz de Bogotá y La Nueva Granada. Con más de 60 años de radio y televisión y cientos de programas presentados desde cualquier lugar del mundo, Julio E. decidió retirarse para descansar y vivir sus últimos años feliz. Espectaculares GES desde París, en Seúl. Hoy desde Madrid, mañana desde cualquier lugar del mundo. Séptimo, J. Mario Valencia. Jorge Mario Valencia, más conocido como J. Mario, es uno de los más influyentes presentadores de los últimos 40 años. Nació en la capital del departamento antioqueño en 1956 y falleció en Cartagena de Indias en junio de 2019. De su trayectoria artística, lo más destacado son su debut en la radio en 1968, el programa televisivo Valores Humanos en 1979, Sábados Felices en 1998, pero, sobre todo, Muy Buenos Días, matutino del canal RCN, que presentó desde 2002 hasta 2018, cuando el canal decidió cerrarlo. Bacteriología era la carrera que quería estudiar, pero pasó lo mismo que con los anteriores presentadores. La televisión se les cruzó en el camino, y una isquemia cerebral también, que le produjo un derrame. Fue lo que acabó con su vida en 2019 a los 63 años. Emisión y de producciones Eduardo Lemaitre, Amparo Peláez y J. Mario Valencia, ambos de la Asociación Colombiana de Locutores. Les damos la más cordial de las bienvenidas a Telesemana, el gran espectáculo del sábado. No se les olvide que de hoy, en 8 días, vamos a hacer el sorteo para los televidentes curiosos.
Octavo, Álvaro Ruiz. Cuando Álvaro era Alvarito, quería trabajar en un circo, de esos que, como narra su primera esposa, llegaban a su pueblo, patéticos y pobres. La televisión llegó a él el mismo día que llegó a Colombia. Álvaro Ruiz, junto a Gloria Valencia y Julio E. Sánchez Vanegas, aunque en escenarios diferentes y sin conocerse entonces, se dieron el lujo de decir: "Yo aparecí el 13 de junio de 1954 en La Caja Mágica". Ese día, Álvaro debutó como presentador en el programa Grill TV. Con el tiempo aparecieron Animalandia y El Tiempo es Oro, pero aunque fue un excelente presentador, la actuación lo aló con toda y se lo quedó para siempre. Junto al gran Carlos Muñoz recibió el premio a mejor actor del siglo XX. Álvaro Ruiz, el hombre feliz, no vivió tan feliz sus últimos días. Falleció debido a las secuelas de un derrame cerebral el 30 de abril de 2001, a sus casi 70 años de vida. Álvaro también trabajó como maestro de ceremonias, en radionovelas, en programas cómicos. Fue animador, cantante, comentarista taurino, locutor de noticias y comerciales, bailarín de teatro, programador de televisión, gerente de RCN Televisión, actor en más de 50 telenovelas, en varias películas, y en Estados Unidos fue desde mesero hasta extra en algunas producciones e interpretó uno que otro papel secundario. Hombre de memoria privilegiada que se aprendía con facilidad largos libretos y pasó a perder la memoria en los últimos días. Su muerte, a causa de un derrame cerebral, fue rápida. Sí, realmente soy feliz. ¿Sí? Sí. Porque felicidad es no cambiar y yo he tratado de ser siempre lo mismo. ¿Y en futuros este... planes, perdón, sí, Iris? Planes. Futuros planes, seguir trabajando de donde me llame. Noveno, Hernán Orjuela. Hernán lleva más de 40 años en la televisión como presentador. Nació en Bogotá el 21 de noviembre de 1957. Ha presentado más de 20 programas televisivos y más de una decena en radio. Estudió comunicación social y periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Debutó en la radio en los programas Fantasía, HJJZ y Radio Visión de la cadena radial Caracol Radio. Pero su paso por la presentación televisiva se ha visto destacada en producciones como Hoy es Viernes, No Tutti Tutti Quanti, No Me Lo Cambie, Sorpresa Millonaria, Sabrosongo, También Caerás, Sábados Felices, Día a Día, Bravísimo, En las Mañanas con Uno, Entrevistas con Hernán y Trendeando. Me pareció muy interesante. Ahora, la inquietud es qué pasará con esos rostros que muchas veces por temas congénitos son un poco más rudos. Fuertes. Habría que investigar. ¿Qué pasará con Donald Trump? Por ejemplo... Décimo, Iván Lalinde. Iván es uno de los nuevos, de los más jóvenes. Nació el 3 de marzo de 1974 y debutó a los 20 años en pantalla gigante 1994. Desde entonces ha permanecido activo en la televisión. RCN y Caracol se lo han peleado por décadas y ha estado en ambas cadenas televisivas. Fue presentador del noticiero QAP, CIM, Comando, Jack el Despertador, Noticias Caracol, El Precio es Correcto, Locos por la Tele, El Desayuno, Nuestra Casa, Día a Día, La Voz Kids y La Voz Senior. Lili llega y completa la línea de los cuatro participantes con Ángela, con Genis y con Nancy. Y atentas, porque aquí tenemos este premio para que nos digan cuál es el precio correcto. 11. Marcelo Cézanne. Edgar Gómez Menicagli, como en realidad se llama Marcelo, es un famoso cantante, actor y presentador colombiano. Desde el año 2006 incursionó en la conducción de programas, por casualidad. Precisamente inició en Bravísimo de City TV, producción que acoge cada día más televidentes. Lamentablemente en Bravísimo estuvo muy poco, pues cayó en las drogas, el alcohol, las mujeres, la prepotencia, entonces perdió el trabajo. Años después, luego de un encuentro con Jesucristo, totalmente cambiado, hecho una nueva criatura, regresó al programa, donde se ha mantenido desde 2016 ininterrumpidamente. Presentando, también se le recuerda en el concurso de Caracol Televisión Do Re Millones, al lado del compositor y arreglista argentino César Escola. Se dice muy fácil, sí, no, pues que yo obedezco. Sin embargo, hay cositas sutiles que hay que apretar, que hay que ajustar. Yo los animo, no es fácil este camino. Sin embargo, sí he tomado decisiones radicales. Si he dicho no a muchas cosas, que sé que me hacen daño. Así que, este soy yo. Pero siendo completamente sincero, cuéntanos, ¿para ti quién es el mejor presentador de Colombia? Los leemos en los comentarios.